menores de 16 y 17 años relataron algo espeluznante. En mayo secuestraron a un hombre, lo torturaron y después lo ejecutaron, pero en lugar de deshacerse de su cuerpo, lo cortaron en pedazos y lo metieron en un refrigerador para comérselo poco a poco. Los primeros criminales en comer carne humana fueron los Zetas, conocidos por su crueldad. Este periodista experto en crimen organizado dio a conocer que Heriberto Lascano, uno de los líderes históricos de ese grupo en Tamaulipas, tenía como costumbre hacer tamales con la carne de sus enemigos. El Lasca, como era conocido, fue asesinado por agentes.